si el informador de Eddie decía la verdad. La entrada a la fábrica de robots de Riddler está por aquí. Tarjetas en los matones, claro. Eddie en la cárcel y sigue haciéndome perder el tiempo. Que no me vean. Chupado. ¿Tenéis todos la tarjeta llave? Sí. Bien, que no se pierda eso. Lo hemos conseguido. El murciélago metió a media ciudad en Girona. A los chicos del pingüino no les pagan. Los de Dos Caras se pasaron la noche robando bancos y tampoco. Pero ¿y los de Riddler? Nosotros cobramos. Puedes jurarlo, tío. Bendito sea Enigma y su sistema de cuentas electrónicas. Casi me arrepiento de cuando arrinconaba a los frikis en el cole y les hacía comerse las gafas. Bueno, iba a reemplazarnos por esos robots. Sí, y mira cómo le ha ido a él. Cuando Enigma salga del talego, creo que este grupo de cretinos atávicos ya nos estará enfrentando a su inevitable obsolancia. Bueno, a los robots. Podríamos ocuparnos de los robots ahora mismo. Baja y desactiva el mecanismo autodestructor de Enigma. Ahí están sus ordenadores. Si los volamos, no cobramos. ¡Dios, Larry! Vamos, hay que pensar de forma táctica para superar a las máquinas. Esto es lo peor. La espera. Uno menos. Que no me vean. Chupado. ¿Tenéis todos la tarjeta llave? Sí. Bien, que no se pierda eso. Lo hemos conseguido. ¡Está aquí! ¡Cierre completo! ¡Es Catwoman! Que no me vean. Chupado. ¿Tenéis todos la tarjeta llave? Sí. Bien, que no se pierda eso. Lo hemos conseguido. El murciélago metió a media ciudad en Girona. A los chicos del pingüino no les pagan. Los de Dos Caras se pasaron la noche robando bancos y tampoco. Pero ¿y los de Riddler? Nosotros cobramos. Puedes jurarlo, tío. Bendito sea Enigma y su sistema de cuentas electrónicas. Casi me arrepiento de cuando arrinconaba a los frikis en el cole y les hacía comerse las gafas. Bueno, iba a reemplazarnos por esos robots. Sí, y mira cómo le ha ido a él. Cuando Enigma salga del talego, creo que este grupo de cretinos atávicos ya nos estará enfrentando a su inevitable obsolancia. Bueno, a los robots. Podríamos ocuparnos de los robots ahora mismo. Baja y desactiva el mecanismo autodestructor de Enigma. Ahí están sus ordenadores. Si los volamos, no cobramos. ¡Dios, Larry! Vamos, hay que pensar de forma táctica para superar a las máquinas. ¿Y qué cojones pasó anoche exactamente? ¿Sabes lo del caballero de Arkham? Era el Joker. Ni de coña. Que sí, hazme caso. No es culpa de los robots, tío. No cargues contra ellos. Son los supervillanos. Todos quieren un ejército de robots. Pero el sicario aporta un toque personal. ¿Puede un robot llevarle a Riddler un chocolate? Probablemente. Ay, cabrones metálicos. ¿Y de dónde saca Riddler tanto dinero? Le gusta jugar en bolsa, más que nada. Comprará bajo, venderá alto. Ese tío es un genio. Nada de eso. Pirateó el mercado de valores. Decía que podía hacerlo de manera legal, pero que los genios no tienen por qué demostrar nada. ¿Están vivos los robots? ¿Cómo? ¿Están vivos los robots? Es sencillo, idiota. ¿Cómo van a estar vivos? Creo que técnicamente son como zombies. Ah.
¿Crees que Catwoman irá por Riddler después de lo de anoche? ¡Que lo intente! Esa felina entrometida terminará con otro collar alrededor de la garganta. No sé, tío. Dos caras se metió con la gata y aún tiene las cicatrices. ¿Os aburrís? Yo me aburro. Esto es mejor que esperar los suministros en Arkham City. Uno menos. ¿Os aburrís? Yo me aburro. Esto es mejor que esperar los suministros en Arkham City. Esto es lo peor, la espera. Y van dos. Esto es mejor que esperar los suministros en Arkham City. Esto es lo peor, la espera. ¿Os aburrís? Yo me aburro. Esto es lo peor, la espera. ¿Os aburrís? Yo me aburro. Y tres. Chupado. Hora de volver al terminal. Esto es mejor que esperar los suministros en Arkham City. Ya tienes las llaves, Selina. Vuelve al terminal. ¿Os aburrís? Yo me aburro. Tengo que usar las tarjetas en el ordenador. Esto es lo peor. La espera.
Esto es mejor que esperar los suministros en Arkham City. ¿Os aburrís? Yo me aburro. Esto es lo peor, la espera. Esto es mejor que esperar los suministros en Arkham City. ¿Os aburrís? Yo me aburro. Esto es mejor que esperar los suministros en Arkham City. Esto es lo peor, la espera. Vamos, vamos. Tres llaves. ¿Por qué siempre hay tres llaves? Allá vamos. Aquí hay alguien. Abrid todos bien los ojos y encontradlo. Genial. Tengo trabajo que hacer antes de seguir. ¿Estáis todos bien? Nada por aquí. ¿Estáis todos bien? Batman no está. ¿Quién es ahora? ¿Y si es un fantasma? ¿Y si es el fantasma de Batman? ¡Oh, Dios! ¿Qué te ha pasado? ¡Oh!
¡La veo! ¡Arriba! ¡Vuelve aquí! ¡La perdimos! ¡Rastreadla! ¿Tiene alguien? ¡Oh, mierda! ¡Empieza! Tiene mucha suerte. ¿Eh? ¿Este tío está muerto? ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¿Tiene alguien? ¡Oh, mierda! ¡Empieza! ¡Tiene mucha suerte! ¡Vamos! Este ya no se levanta. ¡No os paréis! Voy a comprobar cuál es su estado. ¡Te cubro la espalda! He oído algo. ¡Ya la veo! ¡Que se escapa! ¡Ya te pillaré! ¿Se pondrá bien? Pobre diablo. No podemos ayudarle. Está fuera de combate. ¡Estad atentos! ¡Cubridme! ¡Estoy reanimando a alguien! Buena idea. ¡Le ha dado una buena! ¿Cuántos van? He perdido la cuenta. Son demasiados, colega. Este ya no se levanta. ¡No os paréis! ¿Qué está pasando por ahí? ¿Estáis todos bien? ¿Qué te ha pasado? Se ha cargado a otro. ¡Oh, no! Aún podemos con ella. No podemos ayudarle. Está fuera de combate. ¡Estad atentos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Catwoman! ¡Eso es! ¡Ay, Dios! ¡Un herido! ¿Dónde andas? ¡Aquí! ¿Pero qué? ¿Crees que este todavía respira? ¡Te cubro! ¡Una baja! ¡Tenemos otra baja! La que estamos perdiendo, tío. No mientras tenga un arma en las manos. Este ya no se levanta. ¡No os paréis! ¡Decidme algo, chicos! ¿Estáis bien? Todo va bien. Solo intento que no me den por saco. Vamos allá. ¿Quién me apoya? Nadie me dijo que trabajaría con gallinas. Calma, podremos con esto. Nos va a arañar toda la cara, como hizo con dos caras. ¡No! No he estado matándome toda la vida para esto. ¡Podemos con ella! ¡No es Batman! Ojalá Batman estuviera aquí para salvarnos. ¿Qué te ha pasado? ¡Oh, no! ¿Este tío está muerto? ¿Dónde andas? ¡Aquí! No podemos ayudarle. Está fuera de combate. ¡Estad atentos! ¡Sí!
¿Seguimos todos de una pieza? ¡Despejado! Tranquilidad, tíos, no pasa nada. Pero qué harto estoy de que me ataquen ninjas superatléticos que ya aparecen sé, tío, de la nada y te dejan inconsciente en el suelo. ¿Qué coño ha sido eso? Pues no sé, parecía que venía de por allí. Creía que esta noche iba a ser tranquila. Después de la locura de... ¡Eh! ¿Quién anda ahí? ¡Ya la veo! ¡Que se escapa! ¡Vuelve aquí! Ya te pillaré. Vale, ya me he encargado de esos idiotas. A por la puerta. A ver, interruptores y símbolos, claro. ¿Por qué nunca hay cerrojos? Se me dan bien. Maldita sea. Imagino que habrá que adivinar el orden. ¿Pero qué me falta? Debe de haber por aquí alguna... No es eso. Seguro que esos símbolos representan algo más que las ganas de Eddie de hacerme...
¿Pero qué me falta? Debo buscar más pistas por aquí. Lo logré. Es oficialmente la última vez que hago estas mierdas. Espabilado. Gracias, ordenador, pero este es un asunto harto acuciante. Error. No comprendo acuciante. Significa urgente, ¿vale? Pues... Gracias, Riddler. De nada. Resulta que el departamento de policía de Gotham coarta mis movimientos y... Error. No comprendo coarta. Que me han encerrado, máquina imbécil. Confinado, encarcelado, enchironando... No sé si es peor la corrupción del complejo industrial penitenciario o la de tu vocabulario. Gracias, Riddler. Yo... De nada. A ver, ordenador. Este sería un momento de lo más ufano y pertinente para ejecutar el protocolo de fuga. Error. No comprendo ejecutar. ¿Será? Ordenador, diagnóstico de vocabulario. Error. No comprendo ejecutar. Error. No comprendo. ¡Cállate! Ordenador. Mantente en línea. Ejecutaré manualmente el protocolo de fuga empleando las teclas de este teléfono para escribir líneas de código. Control manual del ascensor activado. Iniciando descenso. ¿Eh? Oye, Eddie. Batwoman. ¿No estabas en la cárcel? Ninguna prisión puede retenerme. Un momento. Sí, agente Cass estaba hablando con mi abogado. ¡Largo! Cálmate, Eddie. Te diré lo que haré. Voy a robarte todo tu dinero y a destrozar todo lo que has construido por aquí. ¿Vale? ¡No! No apruebo esa estrategia de defensa, señor. Ridley Potts, ¡ataquen! Hasta la vista, mi felina rival. ¿Voy a venganza contra mí? ¡Guarda, mi Dios! Destino alcanzado.
grabando para la posteridad. La venganza es un plato que se sirve frío, siguiendo la receta perfecta de un experto, querida. Hasta la vista, mi felina rival. Para la posteridad.
La venganza es un plato que se sirve frío. Siguiendo la receta perfecta de un experto, querida. Hasta la vista, mi felina rival. La venganza es un plato que se sirve frío, siguiendo la receta perfecta de un experto, querida. Vamos a probar parte de mi nuevo árbol carcelario. Hasta la vista, mi felina rival. La venganza es un plato que se sirve frío, siguiendo la receta perfecta de un experto, querida.
desgarras en un solo destrabo de la piedra. El ordenador de Eddie está al otro lado. Hora de cobrar. ¿Riddlebot? No. Niego todo con la 10. Vaya, está cerrada. Cifrado. Buena suerte. Voz reconocida. Bienvenido, Riddler. ¡No! Gracias, Eddie. ¡No! ¡No de acuerdo con el fiscal! Eddie, en la cárcel no necesitas más de 2 millones de dólares, ¿verdad? Allí comes gratis. ¡Fuera! ¿Y qué vas a hacer con una fábrica de robots allí encerrado? ¿Tramar algún tipo de elaborado plan de fuga? Por favor, ¿quieres que suplique? ¡Puedo hacerlo! ¡Piedad! ¡Por favor! Vale, Enigma, hora de calmarse. Suelta el teléfono. Adiós, Eddie. ¡Dame la libertad, perro de presa autoritario! ¡Oh, un taser! ¿Es que crees que un taser me amedrenta? ¡Soy Ridley y no voy a... ¡Ah, qué plan!